Ya está conectada esta lista. Muy buenos días a todos nuestros amigos de la Mañana Digital. Les habla su servidor Douglas Riveros, pues, y nos encontramos en una edición más de esta revista que se transmite por el Facebook, el canal BLB Noticias Bolivia. Esta es la página oficial por donde se transmite nuestro programa, nuestra revista matinal. Bueno, ahora vamos a comenzar con algo no grato. La solidaridad con nuestro colega, con la familia en realidad, nuestro colega Edwin José Flores Arauz, que nos ha dejado, está ya en el cielo, ha fallecido lastimosamente. Hacer llegar las condolencias respectivas a la familia de Edwin, con fuerza en estos momentos. Pues ingresamos rápidamente ya en materia y damos la bienvenida a la candidata a la gobernación de La Paz, Claudia Bravo. Muy buenos días, Claudia. Buen día, un gusto, Douglas, y un saludo también a todos quienes nos están viendo a esta hora de la mañana. Igualmente me solidarizo con todas aquellas familias que en este momento están atravesando algún difícil momento de algún familiar que esté justamente luchando contra el coronavirus. Bien, ingresamos en materia. Se la conoce en muchas facetas. Se la conoce como asambleísta departamental. Se la conoce como luchadora, activista en la defensa de los derechos de la mujer. Se le ha visto también en la defensa de los derechos humanos cuando fue esto de la. Cuando quiso repostularse Evo Morales y en fin. Se le conoce en todas esas facetas, pero a ver, quisiéramos saber que les diga a todos nuestros seguidores, a los que están viendo el programa, que quién es Claudia Bravo, cómo es que se anima a entrar en la arena política. Muchas gracias, sí. Bueno, yo empiezo como activista ya hace más de 14 años en la huelga de los dos tercios que hubo durante la Asamblea Constituyente, donde muchos ciudadanos decidimos tomar acción para justamente pedir el respeto a nuestra Constitución, el respeto a las normas y ante todo a la democracia, ¿no? Y a partir de ahí formé parte de varios grupos de activistas, de la primera generación de activistas en Bolivia, cuando ya el gobierno del MAS estaba en gobierno, ¿no? Valga la redundancia. He estado en grupos tales como la Alianza Plaza Baroa,
éramos los locos de la Plaza Baroa, como nos decían en aquel entonces, donde mucha gente creía, ¿no?, en que el MAS iba a ser un proyecto político que iba a trabajar por la gente, y a nosotros nos tocó visibilizar algunas de las cosas que ya veíamos mal en aquel momento. Es así que desde el activismo hemos luchado por la autonomía como una forma justamente de promover el desarrollo de nuestros departamentos más allá de lo político. Hemos hecho varias campañas donde hemos formado prácticamente una familia, y cuando se establece ya el tema de las autonomías, una vez aprobada la Constitución, se dio la oportunidad en La Paz de que hagamos una alianza entre opositores. Nosotros siempre como activistas habíamos llamado a la unidad de todas las fuerzas democráticas para que podamos así convocar a la gente a que podamos luchar por nuestra democracia. Es en ese momento en que La Paz se hace una alianza con Unidad Nacional y con algunas otras fuerzas democráticas de aquel entonces, y nos piden a los activistas de que ingresemos a la política, y se dio una oportunidad de que podamos participar desde adentro. Habíamos estado mucho tiempo en las calles gritando sin ningún efecto real, y dijimos, es momento de tomar acción y ser la voz de los ciudadanos dentro de los espacios de toma de decisiones. Y es así que, bueno, me eligen a mí para que yo pueda ir como representante. Yo, honestamente, yo no estaba entre mis planes participar en política, era muy crítica, ¿no?, al tema de la política como se había venido manejando, y entré como que dudando, ¿no? Me lancé a la piscina sin saber nadar porque nunca había estado en función pública, pero sí era un reto, ¿no?, participar desde adentro, llevar la voz desde adentro, cambiar y darle ética a la forma de hacer política. Y es así que entramos a la primera asamblea departamental, y donde durante todos estos años hemos tenido ese rol y ese compromiso, ¿no? Nosotros los quienes estamos en función pública no nos representamos a nosotros mismos. Lo que hacemos es llevar la voz de la gente, el sentimiento de la gente, y ante todo luchar para que se resuelvan nuestras necesidades, especialmente en La Paz, cuando hemos perdido un liderazgo tan importante que teníamos hace muchos años, y que gracias a que los políticos no hicieron bien su trabajo, hoy tenemos los grandes problemas, especialmente en las zonas donde está la mayor cantidad de la población, que son nuestras ciudades. Bien, quisiéramos conocer cuál es su plan para el Departamento de La Paz, en qué consta su plan de gobierno para este departamento. Sí, justamente la experiencia que tengo como asambleísta departamental me ha llevado a conocer cada rincón de nuestro departamento. Hemos estado en las 20 provincias, en los 87 municipios, muy de cerca con la gente, trabajando en propuestas. Hemos recogido necesidades para el Estatuto Autonómico, hemos hecho el Pacto por la Paz, hemos participado de cada diagnóstico que se ha hecho en nuestro departamento, y los diagnósticos ya están. Ya sabemos que somos un departamento desarticulado, ya sabemos que somos un departamento que tenemos una zona urbana compuesta por 8 municipios principales, donde está el 67% de nuestra gente, y que lamentablemente la gobernación durante todo este tiempo nos ha dado la espalda. La gente ni siquiera sabe qué es la gobernación, para qué servirá, y la gobernación, pues, ante todo, tiene que trabajar por todo el departamento y más que todo atender las necesidades de la mayor cantidad de la población. Imagínate, en La Paz somos 229 habitantes por kilómetro cuadrado, tenemos trancadera de gente, ¿no? Lo vivimos todos los días, quienes usamos el transporte público, quienes estamos en las calles, quienes tenemos que ir a un establecimiento de salud en las ciudades. Y al hablar de ciudades, te estoy hablando de La Paz, El Alto, Achocaya, Mecapaca, Viacha, Laja, ¿no? Toda esta zona urbana donde está la mayoría de la gente que de repente se viene de provincias para buscar mejores oportunidades, pero lamentablemente no las encuentra. Durante todo este tiempo, la gobernación ha invertido mal nuestros recursos, y nosotros desde la Asamblea hemos venido luchando por los derechos de los paceños, por los derechos de los ciudadanos, y para recuperar esa nuestra competitividad y para recuperar nuestro liderazgo en La Paz. Por eso es que ahora es momento ya de dejar el discurso,
de dejar de atender solamente a quienes son afines políticos del gobernador de turno y atender realmente a la mayor cantidad de la población que necesita oportunidades, que necesita salud. La Paz necesita una terapia intensiva en el tema de salud, en el tema de desarrollo, en el tema de la economía. Durante la época de la pandemia se han visibilizado los mayores problemas por no haberse invertido oportunamente en salud. Imagínate tú, imagínense, queridos amigos que nos están viendo en este momento, que el 98% de los contagios de COVID en La Paz están en las zonas urbanas. Y que hubiese podido enfrentarse de una mejor manera a la pandemia sin tener que lamentar tantos muertos de familiares, sin tener que estar peregrinando de establecimiento de salud de hospital en hospital, peregrinando por medicamentos, si es que se hubiese invertido realmente para poder tener, por ejemplo, mayores hospitales de tercer nivel. Son 813 establecimientos de salud que tenemos en La Paz, y de esos 813, 760 son de primer nivel. Nosotros hemos venido insistiendo permanentemente de que se pueda tener más hospitales de tercer nivel, de que podamos tener equipamiento en estos hospitales, ya no elefantes blancos, solamente de infraestructura. Necesitamos personal médico calificado, capacitado, especializado, con buenos incentivos salariales, que eso también depende de la gobernación, que hasta el día de hoy no lo ha hecho. Es importantísimo, y eso ya hablando de nuestra propuesta, primero, en esta etapa que estamos en plena pandemia, que la gente debe decir, pucha, ahorita lo que necesitamos es atender nuestra salud y cuidar nuestra vida, ¿no? Todos lo hemos vivido en este mismo momento. Tenemos familiares, tenemos amigos que están en la lucha contra el COVID, y es muy importante el tema de las vacunas. La gobernación presentó un plan que era para enfrentar la pandemia, pero que no era de fondo para realmente atacar el problema de raíz. Y el tema de las vacunas es, pues, lo más importante. Todos quisiéramos tener acceso a las vacunas, y se abrió la posibilidad de que las gobernaciones puedan comprar estas vacunas, más allá de lo que está haciendo el nivel central, que obviamente eso va a demorar en que llegue a toda la población, especialmente a toda esta población que estamos concentradas en las ciudades, y que ahorita estamos viendo que con tanta cantidad de gente el peligro de contagio es latente. Entonces, podemos comprar estas vacunas para que así podamos hacer un contrapeso en lo que está llegando del nivel central, pero también, y es urgentísimo que se haga, que podamos abrir la competencia para que así se permita la libre importación de vacunas a nuestro departamento, pero de vacunas además que estén certificadas y que le den a la gente la garantía y la certeza de que se las van a poder colocar. Habremos visto en todo este tiempo con nuestros amigos, familiares, nosotros mismos, ¿no?, que comentamos en las charlas informales que tenemos, pucha, ¿te vas a poner la vacuna? ¿Te animas a ponerte? Porque hay una especie de duda, ¿no?, y de miedo también en los efectos que puedan tener, especialmente vacunas como las que se han venido ofreciendo, que no dan la mayor certeza porque no han sido testeadas, qué sé yo. Entonces es importante de que a partir de la importación libre y del control de los precios pueda también esto ser una ayuda para que los paseños que puedan tener acceso a estas vacunas puedan ponérselas, y así vayamos disminuyendo la cadena de contagios. Y obviamente para quienes no tengan las posibilidades económicas, que somos una gran cantidad de la población, se pueda a partir de la gobernación también poder ofrecer las vacunas a la gente. Esa es una tarea absolutamente importante y que puede ser llevada adelante de forma rápida para que así no tardemos hasta fin de año en que todos los paseños tengamos vacunas, sino que sea una acción mucho más rápida y oportuna. Eso en cuanto a las vacunas, y también es muy importante el trabajar en los hospitales de tercer nivel. Necesitamos dar incentivos salariales a los médicos. Necesitamos además repartir kits de medicamentos a todas las personas que tienen los primeros síntomas, que es una de las primeras cosas que son urgentes. Cuando tú tienes el primer síntoma, antes de esperar a que te digan si eres positivo o si eres negativo, es importante que empieces a tomar los medicamentos. Aún hay mucha gente que es asintomática y que va esparciendo el virus por el
por el departamento porque no sabe que lo tiene. Entonces, qué importante es que podamos hacer una acción inmediata desde la gobernación para que estos kits de medicamentos puedan llegar a la gente, para que en sus casas puedan irlos tomando. Estamos hablando de ibuprofeno, estamos hablando de antigripales y algunos otros medicamentos que recomiendan los médicos. Creo que es muy importante que la gobernación deje de darnos la espalda. Imagínate, es realmente alarmante que el 98% esté en las ciudades y que en las ciudades no se está haciendo nada. Hemos visto el papel que ha jugado el CEDES, por ejemplo. Nosotros nos comprometemos a que una vez que recibamos, por supuesto, el apoyo de la gente, así como hemos luchado por nuestra democracia, tú lo comentabas al principio, como hemos luchado por nuestro patrimonio paceño, por los derechos de los paceños, podamos ya poner en práctica todos estos conocimientos con las mejores mujeres y los mejores hombres capacitados, profesionales, que dejen a un lado lo político, que se pongan la camiseta de la paz y que podamos trabajar para resolver estas necesidades. El tema de salud es la mayor prioridad en este momento, y hacer un plan a mediano y a largo plazo también para que podamos en poco tiempo decirle a los paceños de que vamos a poder tener una atención digna para todos cuando tengan alguna enfermedad. Bien, hay una cuestión ahorita, claro, ¿no? La importación de vacunas para que estas puedan ser comercializadas depende ya del gobierno. Ahorita la única forma de adquirir la vacuna es vía cancillería, y ahora los primeros en ser vacunados están siendo los médicos. De todas maneras, es el gobierno central quien tiene que autorizar esta importación. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo actuaría en ese tema? Sí, la verdad es que hay algunas cosas que obviamente quedan un poco en la nebulosa, ¿no? Cuando hablamos de estos temas. Y yo te comento de que, entrando un poco ya al detalle, de que hay un decreto de 2019, del 29 de diciembre de 2019, el decreto número 4432, y que a través de este decreto se establece y se autoriza de que hasta el 31 de diciembre el Ministerio de Salud y las entidades territoriales autónomas, que la gobernación entraría ahí, pueden hacer la contratación directa de vacunas, obviamente tomando en cuenta la normativa legal que existe en el país y la transparencia para la oferta hacia el público, ¿no? Ahí tendremos que aplicar medidas muy claras, pero además que no sean solamente un discurso para el tema de control de precios. Pero a partir de este decreto, ya te digo, 4432, para que lo puedan revisar, se autoriza para que se puedan hacer estas compras directas. Entonces, está ahí la posibilidad, solamente que no se lo está haciendo porque es más cómodo lavarse las manos y decir, nosotros no tenemos plata o no vamos a comprar, cuando existe el dinero. En lugar de estarlo gastando en cosas que no necesitamos, es importantísimo que lo hagamos. Y estamos hablando de vacunas, de pruebas diagnósticas, de medicamentos, de dispositivos, insumos médicos, inclusive equipamiento médico, para justamente la contención y la atención de la pandemia en este momento, hasta que podamos haber terminado con el virus del COVID. Esta norma también dispone que las contrataciones directas deben ser reglamentadas por cada entidad contratante. Por eso te digo, se puede comprar desde la gobernación, pero también se puede viabilizar a que los laboratorios privados certificados, por supuesto, que garanticen que pueden traer estas vacunas con todas las medidas de bioseguridad que se requieren, de mantenimiento, porque hay una cadena de frío que deben seguir y todo aquello, puedan también realizar esto, porque se necesitan muchas vacunas. Y es verdad, ahorita lo que está trayendo el nivel central tiene que ser primero puesto a disposición de los médicos, de la gente que esté en primera línea, pero mientras tanto toda la población seguimos con el peligro latente del contagio. Imagínate qué medida importante sería para que de forma inmediata, especialmente aquí en las ciudades, ¿no?, que tenemos el 98% de contagios, podamos a través de esta acción que va a coadyuvar al nivel central
podamos realizar la compra de vacunas y que podamos permitir de que otros puedan hacer la importación de estas vacunas y que así, en forma mucho más rápida, la mayoría de la población pueda estar vacunada y que podamos respirar un poco con el peligro del coronavirus. Entrando, tomándole la palabra, entiendo el tema del coronavirus, ¿cómo ve el tema de uno, los ítems que son requeridos al gobierno y si la capacidad de la gobernación está para generar sus propios ítems? Y dos, ¿cómo ve el tema del equipamiento que es tan precario? Tenemos dos situaciones, una que solo tenemos un laboratorio, los demás son privados, los que hay, ¿no? Laboratorios del Estado, solamente tenemos uno. ¿Cómo ve este tema? Sí, hemos visto que durante todo este tiempo, y hemos lamentado, nosotros mismos lo hemos interpelado al propio gobernador y al CEDES, porque han sido inclusive un obstáculo para la lucha contra la pandemia, ¿no? Hemos visto hasta una huelga en el CEDES que no permitía que la gente inclusive tenga acceso rápido a las pruebas. Y el tema de laboratorios, el tema de hospitales, el tema de todas estas atenciones rápidas que tiene que tener el ciudadano, no se ha hecho porque parece que no se dan cuenta de que realmente nuestro dinero tiene que ser invertido en el tema de salud. Se decía que la salud no es rentable políticamente en algún momento. Imagínate tú jugar con la vida de la gente. Es importante. Tenemos un presupuesto, como te decía, el gobernador había ofrecido un plan de 300 millones el año pasado, donde ofrecía un montón de cosas, pero no estaba concentrado justamente en temas de laboratorios, en temas de hospitales, en temas de equipamiento, en temas de insumos, ni siquiera el tema de contratación de médicos para que puedan tener un salario y que puedan estar atendiendo a la gente. Era un plan absolutamente desordenado que ni siquiera se pudo ejecutar y ahora nos ha presentado otro plan de 80 millones, una gran diferencia que justamente la anterior semana hemos estado en la Asamblea Departamental exigiéndole al gobernador de que nos aclaren estos temas a partir del CEDES, pero falta voluntad política. Falta voluntad política y falta que se deje a un lado lo político, ¿no? Que se deje a un lado el tema de que esto me beneficie a mí porque me va a hacer sobresalir en determinados sectores. Aquí nosotros lo que queremos hacer es trabajar para que realmente esos recursos sean para este tema. Y tiene que ser de manera rápida. Ahorita estamos en una emergencia por el tema de salud. Eso permite de que las entidades autónomas, de que las instituciones como la gobernación puedan hacer algunas modificaciones internas en el presupuesto para que así puedan llevar adelante las tareas que son urgentes y que son inmediatas. Ahorita en La Paz tenemos tantas necesidades para que podamos tener a nuestros enfermos, no solamente de COVID, porque además existen las otras enfermedades, pero que sobre todo en el tema de la pandemia es urgente que evitemos de que el índice de letalidad avance y ante todo de que evitemos que los asintomáticos, por no tener acceso a los laboratorios, a las pruebas rápidas, puedan tener estar en medio de la gente contagiando a otros ciudadanos que sí pueden llegar a casos graves y que no van a tener ni siquiera dónde ser atendidos. Se puede hacer. Y nosotros sabemos cómo hacerlo, lo estamos poniendo en conocimiento de la gente. A veces la gente no sabe de que la gobernación puede hacer estas cosas. Pues sí puede hacerlo, lo que pasa es que no ha habido la voluntad de trabajar por todos los ciudadanos. Ahora, ¿cómo ve el tema en este? Tocamos el tema del equipamiento. ¿Cómo ve el tema en torno a los enfermos con cáncer? Por ejemplo, se ha adquirido un acelerador lineal. Está ahí, no puede funcionar según la... hemos tomado contacto con la gobernación y ellos nos dicen de que prácticamente tienen todo listo para que esté funcionando y lo que requieren es una licencia de la agencia nuclear porque es un aparato de última generación y que cumplen los requisitos que ya han presentado, pero que hasta ahora no tienen respuesta de aquello. ¿Cómo
¿Cómo actuaría usted en este caso? Te cuento que esto del acelerador lineal, mira, para mí es un tema muy sensible porque yo he perdido a mis papás por el tema del cáncer. Y por supuesto que todos quienes sabemos el peregrinaje que significa para los enfermos de cáncer, hemos tenido enfermos de cáncer, por favor, que aparte de luchar con su enfermedad, han estado haciendo huelgas, han estado en las calles exponiéndose aún más, simplemente pidiendo que el gobernador realmente le tome la seriedad al asunto. Desde la Asamblea Departamental, es decir, una de nuestras luchas, y hemos estado llevando adelante una serie de acciones públicas y no públicas, internas, a partir de las comisiones. Lo hemos interpelado en un montón de veces, le hemos pedido informe, le hemos mostrado el camino al gobernador para que pueda llevar adelante ya la implementación de este acelerador lineal. Es impresionante que hasta el día de hoy no se haya hecho nada. Que te salgan por la tangente con pretextos, con excusas, cuando realmente esto es cuestión de decir, ok, aquí está, ya está todo, como tú mismo lo dices, hecho, está puesto para que solamente se pueda activar el tema de la contratación de personal y que algunos ajustitos en aspectos técnicos, pero no hay la voluntad. Y ese es un tema urgente, ese es un tema inmediato. El acelerador debería haber estado funcionando hace muchos años. Acuérdate que inclusive se hizo una telemaratón para conseguir recursos, cuando la gobernación pues no es una institución de caridad. La gobernación tiene que responderle a la gente, tiene que decir, ok, a mí me han elegido para que justamente resuelva los problemas de ustedes. ¿Quiénes lo han elegido al gobernador? Lo elegimos los ciudadanos, lo elegimos los paseños y especialmente quienes estamos en estas ciudades, somos los más perjudicados. También vienen gente de provincia hasta atenderse acá en el tema de cáncer. Es realmente una falta de sensibilidad y nosotros creemos de que ahí está. El dinero está, tendremos pocos recursos, pero esos pocos recursos en salud en nuestro departamento no se están invirtiendo. Llegamos apenas al 6% de inversión en salud. Tenemos que subir ese presupuesto, tenemos que hacer una reingeniería, como se dice, desde adentro y trabajar con los mejores planificadores para que ya de forma rápida nuestro presupuesto sea invertido en estos temas que son urgentes. Bien, vamos al tema, a otro tema. ¿Cómo piensa reactivar la economía en caso de ser electa? En caso de, ¿cómo piensa? ¿Cuál es el plan? Porque sigue todavía el virus, por lo visto, un buen tiempo va a estar. Entonces, pero de todas maneras, con las vacunas y todo esto, poco a poco se va a ir retomando, inclusive en el mundo, la normalidad, se puede decir. Entonces, ¿cómo piensa reactivar que La Paz tenga los ingresos o más ingresos que los puede tener, ¿no? Sí, tenemos el virus de la pandemia, ¿no? Y tenemos también la pandemia de la economía que lamentablemente ha afectado a todos los paseños. Y nos afecta, y nuevamente insisto, a la mayoría de la población que estamos en las ciudades, que vivimos de lo informal, lamentablemente por falta de políticas también departamentales y por falta de una gobernación que atienda a la mayoría de los paseños, se ha perdido este liderazgo durante todos estos años, se ha perdido competitividad, no se ha dado la importancia de vida a todos nuestros emprendedores que han tenido que irse a buscarse mejores oportunidades fuera del departamento y que ahorita durante la pandemia somos las zonas urbanas las más afectadas, ¿no? Porque aparte de todos los problemas de salud que ya tenemos, de estarnos preocupándonos porque nuestras familias no se enfermen o porque si se enferman del virus tengan una atención buena para que no tengan que perder la vida, tenemos que preocuparnos también de cómo llevamos el pan de cada día en nuestras casas. Los bonos y los incentivos han servido para que justamente todas estas familias que viven del día a día puedan tener con eso algún respiro, pero va a durar todavía, como tú dices. Y este es un tema que ha afectado al mundo entero, ¿no? Tenemos acá en La Paz varias cosas y varias
varios sectores que han sido muy afectados, el tema de la gastronomía, por ejemplo, el tema de la hotelería, y nosotros lo que estamos viendo es que es muy importante promover nuestra riqueza turística que tenemos en el departamento. Obviamente, el turismo es uno de los sectores más afectados, pero este tiene que ser un motor productivo que articule a toda nuestra cadena productiva y que podamos a partir de ahí mostrar al mundo, atraer a la gente, pero que además tenga una visión integral, ¿no? De circuitos turísticos. Imagínate qué bien sería que nos articulemos con el circuito turístico del Cusco. Si bien la pandemia ha afectado este sector, todavía hay ofertas a nivel mundial donde hay viajeros que están yendo a determinados lugares. Acá no tenemos las posibilidades en nuestro país para decirles a los viajeros, vengan, aquí vamos a ofrecerles medidas de bioseguridad. Esa es una tarea muy importante y nosotros creemos de que se puede llevar adelante de forma inmediata. Es muy importante que aprovechemos esta vocación de las zonas turísticas de nuestro país y también que fomentemos la industria cultural y gastronómica. También el arte y la cultura han sido sectores muy afectados. Tenemos muchos paseños que se dedican a esto y tenemos que por supuesto, ofrecerles alternativas. En este momento, quienes se dedican a la música, por ejemplo, ni siquiera tienen la posibilidad de tocar porque hay restricciones. Entonces, podríamos utilizar la tecnología para que a partir de políticas desde la gobernación se pueda abrir a que esta gente que se dedica a la música, a la cultura, al teatro, puedan también utilizar las plataformas virtuales para tener un ingreso económico y esto que pueda llegar también a la gente en las casas como una forma de subir las defensas, ¿no? Porque tanta noticia mala, tanto ver en las redes sociales necrológicos o tanto ver familias afectadas, nuestros propios familiares, te baja las defensas. Entonces sí, a veces necesitamos un poco de respiro y ahí podría ser una buena forma también de que la gobernación promueva la salud de todos, la salud mental, la salud psicológica y ante todo resolver estos temas para la gente que lo está sufriendo. Nosotros tenemos la importancia en La Paz de impulsar la región metropolitana. Y ya te digo, estamos hablando de varios municipios que son de la zona urbana y que durante todo este tiempo no ha tenido la atención de servicios de calidad desde la gobernación. En las ciudades es muy importante de que podamos vivir mejor, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Va a mejorar también el tema de la economía cuando tengamos unas ciudades que no tengan problemas como el agua. Hemos vivido el problema en La Paz, donde no teníamos ni cómo bañarnos, apenas teníamos para poder recibir agua, para cocinar o para beber en nuestro departamento. El tema de la basura, si la gobernación no interviene en políticas departamentales para industrializar la basura, por ejemplo, que pueda sonar muy, muy muy romántico este tema, si lo dejamos solamente a los municipios, vamos a continuar con este eterno conflicto entre La Paz, el Alto Achocaya, de los botaderos, que ponen en riesgo la salud de la gente y que, por supuesto, también no permite de que empresas, de que hayan emprendimientos que quieran quedarse en La Paz, porque son problemas muy grandes, como el tema del transporte, por ejemplo, que interurbano se resuelve a partir de una política departamental y en alianza con los municipios circundantes. Todo esto genera que nuestro departamento pueda atraer inversiones. Tenemos que abrirnos al mercado. Tenemos nosotros una propuesta que la habíamos venido haciendo conocer a partir del Estatuto Autonómico de nuestro principal patrimonio, que es el capital humano, tenga incentivos, que podamos abrir una oferta laboral para todos los jóvenes que en las ciudades están estudiando y que no tienen oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay inversiones en nuestro departamento. ¿Cómo van a haber inversiones si nuestra principal institución departamental no le ha puesto la voluntad para que podamos realmente tener, por ejemplo, institutos tecnológicos que puedan acoger a todos estos jóvenes que son tan creativos? Tenemos en el Alto una gran cantidad de gente que está haciendo unos inventos que son maravillosos y que no los puede poner a disposición de la gente porque no hay promoción de estas cosas y no hay políticas departamentales que puedan lograr que esto se vuelva algo departamental institucional y que pueda ofrecerle estos servicios a la gente. Nos hace falta
tantas cosas y es muy importante que la gobernación pueda trabajar en alianzas, por supuesto, y que podamos ver tanto, tenemos que tener un gobernador que pueda sentarse en una mesa con el nivel central y también con los municipios, aunque no sean sus afines políticos, para que podamos dejar a un lado las diferencias y, como dice nuestro lema, los discordes en concordia, podamos trabajar por el desarrollo de nuestro departamento y por atender las necesidades de la mayor cantidad de gente que en este momento se encuentra en las ciudades y que podamos hacer ya una planificación para que logremos que en corto tiempo nuestro departamento esté totalmente articulado. Bien, ¿cómo vamos a hacer en un tema tan, tan venido a menos, tan poco tocado, se puede decir, el tema de la contaminación en el lago Titicaca? ¿Qué plan tiene para reactivar, para hacer una limpieza en el lago Titicaca? ¿Qué? Eso ayudaría enormemente porque el lago Titicaca es un lugar bien turístico, visitado, en fin, que tal vez no se lo está aprovechando como se debería. ¿Cómo ve este tema? ¿Qué va a hacer con la contaminación en el lago Titicaca? Sí, en La Paz tenemos 14 cadenas productivas, ¿no? Estamos hablando de leche, turismo, piscícola, coca, madera, papa, todo lo que es la minería, ¿no? Y entre ellos está, por supuesto, el tema del lago Titicaca, que nos preocupa porque es un tema es un problema de salud pública de todo el departamento. También habíamos venido trabajando en varias propuestas. Yo fui presidenta de la Comisión de Desarrollo Productivo en un primer momento en la gobernación y a partir de ahí se habían planteado varias soluciones para que podamos aplicarlas. Es una cosa de también voluntad y de eliminar lo político. Lo que pasa es que en nuestro departamento lo político se ha interpuesto siempre al desarrollo. Entonces, si tienes ahí un sector que no es afín al gobernador de turno, que no es afín al alcalde de turno, que son de esa área, se oponen a soluciones que pueden llevarse adelante en alianzas con municipios y con el nivel central. El tema del lago no es una cosa menor, hay varias opciones y que se pueden llevar adelante y tiene que ser, por supuesto, con incluso alianzas con sectores privados, ¿no? Que podamos llevar adelante para que se pueda así invertir lo que se necesita. No es una solución fácil, pero ante todo necesitamos trabajar en el tema medioambiental. Nosotros lo que proponemos en nuestro programa y lo que le decimos a la gente es que necesitamos hacer una revolución ambiental en el departamento de La Paz. Ya te digo, pasando por el tema de la basura, yendo hacia el tema del lago, yo he estado en todas las provincias del departamento y realmente hay una contaminación ambiental que espanta y que pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes, no solamente de la provincia misma, sino de todo el departamento. Y aquí en las ciudades, por favor, hemos tenido tantos problemas. El lago tampoco está muy lejitos de acá. Y creo que es muy importante que a partir de la gobernación podamos trabajar urgentemente en poner en práctica las tantas soluciones que nos han presentado. Podemos hacer todo un programa al respecto de varios estudios que se han hecho y ante todo nuestra revolución integral es una propuesta ante el cambio climático, ¿no? Ahorita estamos sufriendo varios cambios en el mundo y también tenemos que ver esta reducción de la contaminación del lago Titicaca con mucha seriedad. Tenemos una estrategia de gestión de riesgos y atención de los desastres naturales que nos afectan a todo el departamento. Ya te digo, el impulso a las energías limpias y renovables. Nosotros inclusive hemos venido trabajando en pequeñas medidas como, no sé si te acordarás, hemos sido capaces de incluso sentarnos con quienes no nos llevamos muy bien políticamente para promover la ley del no uso de bolsas plásticas en el departamento de La Paz como un inicio, ¿no? Y que esto tiene que ser, por supuesto, trabajado con los municipios, con el nivel central y también con las instituciones privadas, y lo mismo en el tema del medio ambiente en todas las etapas, el tema de chaqueos, estamos hablando de agua, estamos hablando
de cómo la minería también afecta a nuestros suelos. Y sí, en las ciudades estamos cada vez más contaminados y esto afecta también nuestra salud. Ahora, antes de culminar, necesito ver cómo ve el tema de la participación de la mujer en la política. Algo pequeño y rapidito, por favor. ¿Cómo ve este tema en la actualidad? Bueno, hemos avanzado mucho, ¿no? Yo soy activista feminista y porque peleamos por la igualdad ante todo, ¿no? Que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y que no hayan estas diferencias que además ocasionan problemas tan serios como la violencia, los feminicidios, que durante la pandemia también se han visibilizado como es un problema que las mujeres los vivimos día a día. Son 16 tipos de violencia y las mujeres somos víctimas de las 16 sin siquiera saber, ¿no? En el tema de la participación de las mujeres es muy importante. Yo lamento de que las mujeres estemos siempre ahí como número. Tenemos una ley que obliga a que los partidos políticos, por ejemplo, puedan considerar a mujeres en en espacios legislativos. Pero ya cuando se trata de que las mujeres estemos en la toma de decisiones real, ahí nos falta mucho. Nos han utilizado quizás como figura decorativa en algunos momentos para decir que estamos, pero no se está todavía consolidando el que nos tomen en cuenta para tomar decisiones. Y el tema de que haya más mujeres en la política, hemos visto que influye en momentos como la pandemia, donde en el mundo se ha visibilizado y se ha resaltado la gran labor que han hecho las mujeres que estaban dirigiendo países en la lucha contra la pandemia con tanta efectividad. Y sí, es un tema de género. No queremos decir que las mujeres seamos las más capas, pero podemos llevar esta visión de género para poder aplicar de mejor manera, quizás con mayor sensibilidad a la gente, las políticas públicas y que podamos también trabajar pues, con los hombres, ¿no? Porque sí, hacemos en el mundo indígena se dice el chachahuarmi, yo digo huarmichacha, ¿no? Por un tema de equilibrarnos un poquito, pero las mujeres siempre pues, estamos en segundo plano. Pero también las mujeres estamos dispuestas a llevar adelante con mucho coraje y mucha valentía nuestro rol en la sociedad, sea donde estemos. El tema de la participación política de las mujeres todavía tiene un largo camino que avanzar. Para mí es un honor, por ejemplo, estar en el partido en el que estoy, donde tenemos mujeres como Soledad Chapetón, ¿no? Que es la vicepresidenta de nuestro partido, y en Unidad Nacional, desde su creación, ha sido el único partido que consideraba ya, antes de que haya una ley que nos obligue, el 50-50. Así que ahí nos tienes, ¿no? A las mujeres luchando desde adentro, poniendo nuestra visión de género. Hay unos estudios sociológicos, por ejemplo, de que las mujeres somos menos tendientes a corrompernos, ¿no? Y creo que esto también ayuda, pues fortalece la política y las instituciones en las que participan las mujeres con toma de decisiones. Yo pretendo de que en la gobernación pueda haber una política de inclusión a las mujeres en espacios de dirección. Muy pocas veces se ve, por ejemplo, todavía tenemos un mundo que es muy de hombres y creo que es importante trabajar con los compañeros, pues trabajar con ustedes, con los hombres, para que entre todos podamos elegir a las personas más que por género, por capacidad, ¿no? Yo no quiero que me den un espacio porque solo soy mujer, no. Yo como mujer tengo las mismas posibilidades de ser capaz, al igual que un hombre, que podamos competir en igualdad de condiciones. Todavía las mujeres, y en el Departamento de la Paz, en las ciudades hemos visto en varias instituciones, por ejemplo, direcciones de colegios de profesionales, la mayoría son hombres y las mujeres estamos en espacios un poco abajo. En los sindicatos, por ejemplo, qué bonito sería ver una COP con muchas mujeres a la cabeza o con la igual 50-50 hombres y mujeres en espacios de dirigencia, en el transporte, qué sé yo. Todavía tenemos que avanzar hacia eso y en los espacios públicos, ¿no? Creo que es muy importante que haya muchas mujeres capaces, así como muchos hombres capaces que puedan llevar adelante el futuro de nuestro departamento. Bien, agradecemos la presencia de Claudia Bravo, candidata a la gobernación de La Paz por Unidad Nacional.
esperemos que no sea la última vez, si ves que quiera exteriorizar criterios o algún tema en específico, pues este canal de comunicación siempre estará abierto. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos en un momento en que nos sentimos quizás un poco en contrarruta. Nosotros todavía creemos de que el Tribunal Electoral tiene que tomar en cuenta este pico alto de contagio y esperemos de que pueda analizar la postergación de las elecciones para cuidar nuestra vida por unos mesecitos hasta que podamos tener mayor cantidad de vacunas y que pueda pasar este momento tan crítico que estamos viviendo los paceños. Nosotros, ante todo, pedimos que nos apoyen. Hemos luchado por los derechos de los ciudadanos, hemos luchado por la democracia, hemos luchado por los derechos de los paceños. Queremos una gobernación que atienda a la mayor cantidad de la gente que estamos en las ciudades, que resolvamos estos problemas. Sabemos cómo hacerlo y, ante todo, tenemos el compromiso de lucha. Acompáñennos, apóyennos para que podamos trabajar juntos por nuestro desarrollo. Es un gusto, esperamos que con el apoyo de todos ustedes podamos recuperar el liderazgo de nuestra La Paz y ahí lo vamos a hacer con mucho compromiso. Es ahora, es urgente y es por ti, por mí, por todas nuestras familias que vivimos en nuestras ciudades, en nuestro departamento. Muchas gracias por estos espacios que son muy importantes para poder hablar con la gente en un momento tan complicado como este. Un jayaya para todos los paceños y estamos atentas a cualquier otra invitación. Bien, era la candidata a la gobernación de La Paz, Claudia Bravo. Gracias una vez más. Nosotros vamos a una pequeña pausa y enseguida vamos a retornar. Nuevamente reiterarte una vez más de que estamos transmitiendo el programa mediante la página de Facebook
DRB Noticias Bolivia. Ahí nos puedes ver los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 11 de la mañana. También puedes visitarnos por el canal de YouTube, que es DRB TV Noticias, pues ahí vas a encontrar el reprise de este programa. De este programa y mediante el cual vas a poder ver los martes, los jueves y los sábados de 7 a 9 de la noche. Pues si crees que te has perdido algo, puedes ver a través de esta plataforma. Ahora vamos a ir a una entrevista que hemos tenido con el ex dirigente del magisterio, el profesor José Luis Álvarez, de quien nos va a dar pues la posición de los maestros en torno a las clases, en torno a las modalidades virtuales, a distancia y presenciales, semipresenciales, en fin, cuál es la posición de los maestros. Él está en constante reunión también con las autoridades del magisterio, entonces en estos momentos el magisterio está abordando estos temas. Esperemos pues que conocer novedades más tarde al respecto. De todas maneras, esto es lo que nos decía en una entrevista que hemos logrado con José Luis Álvarez. Bueno, tal como habíamos indicado al inicio de clase, se está realizando en un total caos, donde cada uno de los que de las unidades educativas de los municipios está adoptando diferentes modalidades y en cada una de ellas tiene tremendas dificultades, porque el Estado no ha invertido ni un centavo para cubrir esa obligación que tiene de financiar la educación fiscal y gratuita. En aquellos lugares donde se está implementando el problema de la educación a distancia, el gobierno, los municipios no han garantizado internet gratuito para nada, y obviamente son los hijos de los pobres, los estudiantes que no tienen recursos, quienes se ven obligados inevitablemente a quedar marginados del sistema educativo por no tener recursos económicos, solo por ser pobres. Pero también no se ha impreso las cartillas para el nivel secundario, y eso también, igual que el internet, va a caer sobre los bolsillos y la economía de los padres. En aquellos lugares donde se ha iniciado la educación presencial, los mismos padres de familia, los mismos maestros, están denunciando que se han convertido en centros de contagio porque no tienen ninguna condición de bioseguridad. Tal como habíamos anunciado, el desastre académico lo debe fundamentalmente, reitero, la incapacidad del gobierno de Arce y la ignorancia del señor Kelka, quien no ha aprendido nada de la anterior gestión y de la necesidad de implementar condiciones físicas, materiales, para llevar adelante el sistema educativo. Profe, ¿cuáles son las demandas de los maestros? Bien, me imagino, por lo que me indica, no están siendo atendidos. Entonces, ¿cuáles son esas demandas? Bueno, lo que hemos pedido siempre, que nos den internet gratuito, que nos garanticen condiciones de bioseguridad con todo el equipamiento correspondiente, que para educación a distancia también lo que se debiera hacer es dotarnos de equipo tecnológico para desarrollar adecuadamente. Pero fundamentalmente implementar un currículum único, dosificado académico, que los maestros hemos elaborado y hemos entregado en manos del ministro de Educación, en vez de agarrar este currículum dosificado académico que nos exigen en educación superior, en forma totalmente tonta, el ministro ha ratificado la vigencia de la ley 070, pese a que no tenemos contacto con nuestros estudiantes, que no tenemos contacto con la realidad, ni tenemos contacto con la unidad educativa en sus entornos, plantea en forma absurda que se lleve adelante
proyectos socioproductivos. Pero además, en forma totalmente retrógrada, otra vez el ministro Berca ha procedido a la fusión de materias, ha unido en sociales historia, geografía, cívica, psicología con filosofía, geografía con biología y lenguaje, literatura con lengua originaria. Eso en forma natural causa improvisación y además liquida la calidad de la educación. Por este aspecto ratificamos una vez más, el señor Kelka directamente es un elemento que en vez de garantizar un sistema educativo, en forma política ratifica todo lo que es la 070 pese a su rotundo fracaso. Bien, profesor, van a tener, me dice que tiene una reunión también mañana con el magisterio paceño. ¿Cuáles son los temas a tratar? ¿Cuál es el orden del día? Eso seguramente lo han de definir los dirigentes, yo no soy dirigente, ¿sí? Pero seguramente la directiva va a definir qué pasos se va a dar para poder coordinar las acciones con los otros sectores que están pidiendo también el pago por parte del gobierno central, todas las condiciones materiales para desarrollar la educación en esta gestión 2021. Imagínense que argumentaban muchos que ya tienen ustedes unas laptops que han sido dadas en gestiones o donadas en gestiones anteriores, pero a esta actualidad, ¿esos equipos ya están obsoletos? El señor Kelka y el propio presidente Arce ratifican pues la total falta de información en cuanto a tecnología. Ellos deben saber, por lo menos por información, que una computadora o un ordenador pierde en su valor, en su vigencia, por lo menos un 25% por cada año. Esas laptops nos dieron casi hace 10 años, es decir, son totalmente desactualizadas. Pero además no han dado laptops a muchos maestros, a miles de maestros, no han dado laptops a los institutos superiores, es decir, no se ha improvisado, pero cuando pedimos equipamiento tecnológico, pedimos fundamentalmente para nuestros estudiantes, para que puedan acceder a educación a distancia en condiciones por lo menos mínimas requeridas para poder llevar adelante la gestión 2021. Profe, me decía que han elaborado un currículum para adecuar, si valga el término, la enseñanza, tanto también el aprendizaje en esta época todavía de pandemia. ¿Qué es lo que están proponiendo? Primero, en el currículum de la 070 hay un montón de actividades extracurriculares, como son ferias, exposiciones, pero además el desarrollo de costumbres, de conocimientos totalmente que no nos piden en educación académica. Mientras se ha dado más espacio a estas costumbres, tradiciones, se ha reducido enormemente los contenidos académicos que nos exigen en educación superior. Entonces hemos descartado esos aspectos, esas costumbres, esas ferias, etcétera, y hemos priorizado contenidos académicos que nos exigen como requisito para pasar de un ciclo a otro ciclo y como requisito para pasar de educación regular y educación superior. Bien, profesor, una vez más, ¿cómo ven el tema de los padres de familia que también están demandando ese internet gratuito o algún tipo de rebaja en las tarifas por internet? ¿Cómo se debería, digamos, ver este tema? Y dos, ¿cuáles son los aspectos que ustedes requieren para dictar las clases vía online, vía a distancia? Primero, ratificamos por enésima vez que si la educación tiene que ser gratuita, tiene que significar
que no debe depender del pago del internet por parte de los padres de familia. En esa medida apoyamos la medida que están pidiendo los padres de familia, en sentido de que el internet debiera ser totalmente gratuito. Los maestros podemos utilizar cualquier plataforma, cualquier aplicación, pero el problema no somos nosotros, sino es el hecho de que por economía los padres de familia no pueden costear el pago del internet, pero además no todos los estudiantes tienen lo que se llaman por lo menos celulares de última generación. En muchas familias solamente se tiene un celular para toda la familia y que son totalmente antiguos, donde ni siquiera hay WhatsApp. Entonces, por eso es necesario el internet gratuito con el equipamiento tecnológico fundamentalmente para los estudiantes. Y si hemos planteado en aquellos lugares donde supuestamente no hay el COVID, máximo debieran haber 20 alumnos por curso por una cuestión pedagógica, didáctica, y también se debiera otorgar todas las condiciones de bioseguridad, como son cámaras de desinfección, barbijos, alcohol en gel, etcétera, aspectos que en ninguna de las unidades educativas del país han adoptado estas medidas para cuidar la salud de los bolivianos. Profesor, vamos a pasar, digamos, a un tema más técnico, más que va con ustedes, que claro, son profesores, les gusta esto, se dedican a esto. Profesor, ¿cómo mantener la atención del estudiante bajo esta modalidad online, sabiendo que está en su casa y no en el aula, digamos? Porque en su casa puede distraerse con un sinfín de elementos que están a su alrededor, mientras que en el aula, digamos, el profesor tiene más la posibilidad de mantener un control porque está en un ambiente, digamos, un poco más cerrado, tiene una vista panorámica frente a todos los estudiantes. Un poquito explíquenos fuera de contexto para salir, para que no tengamos mucho, algo fuera de lo común, se puede decir, profe. Siempre hemos partido de lo siguiente. Primero, nunca hemos sostenido que la educación virtual va a resolver la crisis de la educación. Hemos indicado que la profundiza. Y hemos indicado que a título de educación virtual nos están ofreciendo una educación que nos está jalando a la barbarie. ¿Por qué? Para nosotros como maestros, la única forma como el estudiante aprende es uniendo práctica con teoría. Cuando hablamos de práctica con teoría, hablamos de la interacción a través de sus sentidos, a través de sus extremidades, del hombre con la naturaleza, que en el afán de satisfacer sus necesidades termina descubriendo las leyes que rigen en la naturaleza y que no dependen de la mente del hombre. En este sistema educativo no hay unidad entre teoría y práctica. La misma escuela con las propias clases presenciales, la escuela está al margen, reitero, del proceso de la producción social, donde en forma obligatoria casi el estudiante termina repitiendo de memoria, teniendo como único nexo con la realidad. Bueno, tal como habíamos indicado al inicio de clases, se está realizando en un total caos, donde cada uno de los que, de las unidades educativas de los municipios, está adoptando diferentes modalidades y en cada una de ellas tiene tremendas dificultades, porque el Estado no ha invertido ni un centavo para cubrir esa obligación que tiene de financiar la educación fiscal y gratuita.
en aquellos lugares donde se está implementando el problema de la educación a distancia, el gobierno, los municipios no han garantizado internet gratuito para nada, y obviamente son los hijos de los pobres, los estudiantes que no tienen recursos, quienes se ven obligados inevitablemente a quedar marginados del sistema educativo por no tener recursos económicos, solo por ser pobres. Pero también no se ha impreso las cartillas para el nivel secundario, y eso también, igual que el internet, va a caer sobre los bolsillos y la economía de los padres. En aquellos lugares donde se ha iniciado la educación presencial, los mismos padres de familia, los mismos maestros, están denunciando que se han convertido en centros de contagio porque no tienen ninguna condición de bioseguridad. Tal como habíamos anunciado, el desastre académico lo debe fundamentalmente, reitero, la incapacidad del gobierno de Arce y la ignorancia del señor Kelka, quien no ha aprendido nada de la anterior gestión y de la necesidad de implementar condiciones físicas, materiales, para llevar adelante el sistema educativo. Profe, ¿cuáles son las demandas de los maestros? Bien, me imagino, por lo que me indica, no están siendo atendidos. Entonces, ¿cuáles son esas demandas? Bueno, lo que hemos pedido siempre, que nos den internet gratuito, que nos garanticen condiciones de bioseguridad con todo el equipamiento correspondiente, que para educación a distancia también lo que se debiera hacer es dotarnos de equipo tecnológico para desarrollar adecuadamente. Pero fundamentalmente implementar un currículum único, dosificado académico, que los maestros hemos elaborado y hemos entregado en manos del ministro de Educación. En vez de agarrar este currículum dosificado a que haga el maestro, motive o no motive, es inevitable que la educación virtual siempre es mucho más bancaria, inmoviliza al estudiante y además lo aleja de la realidad. Por eso nosotros hemos ratificado que la propuesta del señor Cárdenas, que presentó como una gran modernización de la educación, nos estaba planteando la destrucción de la educación, porque a título de educación virtual, el Estado ya no está creando presupuesto, no está cumpliendo sus funciones y más bien nos está delegando a las alcaldías y a las gobernaciones. Muchas gracias, profesor Álvarez, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Regresamos después de esa pequeña entrevista con José Luis Álvarez, ex dirigente del magisterio, de quien pues nos ha reflejado cuál es su criterio en torno a este tema de las clases virtuales, modalidad a distancia y demás en esta época de pandemia. Entonces, los resaltantes que exigen nomás en internet en gratuito, exigen, apoyan las demandas de los padres de familia en torno a que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para poder acceder a esta modalidad de educación. En fin, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a retornar con los datos del clima y vamos a ver qué están reflejando las agencias de noticias. We'll be right back.
retornamos después de la pequeña pausa y pues tenemos consejos importantes para ustedes. En torno al clima, pues en la ciudad del Alto estamos con 8 grados centígrados, se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y actualmente está lloviendo oficialmente. Durante el día va a seguir esto, pues hacerlo, si usted va a salir del caso, pues saque el paraguas, abríguese con una chamarra y adopte las medidas de bioseguridad correspondientes, en torno al caso de usar barbijo y mejor se usa una mascarilla de plástico para protegerse del virus. En la ciudad de La Paz, pues el clima es de 12 grados centígrados, igualmente llueve copiosamente. Este clima se va manteniendo durante todo el día. Lo mismo para nuestros ciudadanos, nuestros compañeros en la ciudad de La Paz, si van a salir, si tienen intención de salir. La situación es diferente porque hoy pueden salir las personas que tengan la terminación de su carnet impar. Entonces, si usted va a realizar actividades en los mercados, supermercados, entidades financieras, en fin, rige esta cuestión. Entonces, las medidas de bioseguridad, si es que va a salir de casa, también tienen que ser implementadas. A continuación, vamos a ver qué es lo que le ofrece a la agencia de noticias Herbol. La noticia dice, Villazón mantiene medidas de presión en demanda de ítems y mejor atención en salud. El Comité de Cívico de Villazón, que esta región se encuentra en el sur de Potosí, ha decidido mantener las medidas de presión y el cierre del puente internacional con Argentina, en demanda a lo que ya decíamos, ¿no? Ítems para salud y también mejor atención en el servicio que prestan los hospitales públicos en esta región. Vamos con lo que refleja la agencia de noticias Fides, ANF. El titular indica, 10 millones de personas murieron en 2020 a causa del cáncer. No, al par de la pandemia, enfermedades crónicas continúan afectando al mundo, cobrando vidas a diario. El cáncer sigue en aumento del número de víctimas, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, que informó que en el 2020, 10 millones de personas han perdido la vida. No. Realmente es una situación lamentable, y lamentamos que estén dando estos decesos. A continuación, vamos con nuestra página drbnoticiasblog.com y destacamos la siguiente nota. La reducción de pasajeros va a comenzar en los próximos días y choferes advierten con un desacato, ¿no? La reducción de pasajeros del transporte público en el municipio de La Paz será un hecho y el alcalde de Revilla perfila en la ciudad de La Paz, ¿no?, que entre en vigencia en los próximos días. Recordemos que el gobernador está estado y está en reuniones constantes con la dirigencia del transporte público, especialmente del área metropolitana, para que los pasajeros se reduzcan en un 50% en el sistema de transporte público. Abrió la posibilidad de incrementar en 50 centavos. La medida ha sido totalmente descartada en la ciudad de La Paz y no se va a hacer efectiva. Efectivo este incremento. Por lo tanto, veremos qué pasa en los siguientes días.
Mientras conoce estas noticias, pues vamos a una pequeña pausa y enseguida vamos a retornar con noticias del mundo. Retornamos después de la pausa, pues, y ingresamos en un sector ya del programa que vamos a conocer las noticias del mundo. Vamos a continuación con un compacto de noticias de la agencia France 24, pues, que nos va a hablar de varios temas, entre ellos va a ser las vacunas en Latinoamérica, la situación del gobierno y la tensión política en Italia, como también continúan las reformas migratorias en Estados Unidos, decretadas o firmadas por el presidente Joe Biden, recientemente elegido hace unos días. Vamos a ver qué tiene France 24 para nosotros. En América Latina continúan los esfuerzos de los gobiernos por vacunar masivamente a su población. México autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik, mientras que en Chile hoy inicia el plan de vacunación contra el COVID-19 y se espera inmunizar alrededor de 5 millones de personas en el primer trimestre de 2021.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó una segunda serie de órdenes ejecutivas para revertir las políticas migratorias de su predecesor. Los decretos en cuanto a la separación de familias, seguridad fronteriza e inmigración legal elevan a 9 el número de acciones ejecutivas semanas en la presidencia. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, encargará al economista Mario Draghi la formación de gobierno. Draghi comparece hoy miércoles tras el fracaso de las negociaciones entre los partidos de la coalición. El expresidente del Banco Central Europeo recibirá al país sumido en una profunda crisis económica mientras batalla contra la pandemia. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Ron Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en América Latina y el avance de la vacunación masiva contra el COVID-19 en algunos países de la región. En las últimas horas se conoció que el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik. Según el mandatario, durante una conversación telefónica con su homólogo Vladimir Putin, se negociaron 24 millones de dosis del antídoto. México es el tercer país con más muertes por la pandemia, con al menos 159.500 decesos y más de 1.8 millones de casos confirmados. COFEPRIS acaba de otorgar la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V, creada por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia, y por lo tanto existe ya la posibilidad de que se importe y de que sea utilizada. Pasamos ahora a Chile, donde hoy el gobierno pondrá en marcha su plan de vacunación masiva con la esperanza de inmunizar alrededor de 5 millones de personas en el primer trimestre de este año. El país sudamericano cuenta desde la semana pasada con al menos 2 millones de vacunas del laboratorio chino Sinovac. El acuerdo, de acuerdo al Ministerio de Salud, se dará prioridad el suministro de la vacuna al personal de salud, centros de servicio nacional de menores, residencias sanitarias y también residentes de casas para adultos mayores. Desde el pasado 24 de diciembre, alrededor de 56 mil personas en Chile han recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y en su sexto día de misión, los expertos de la Organización Mundial de la Salud llegaron este miércoles al Instituto de Virología de Wuhan como parte de su investigación sobre el origen del COVID-19 en esta ciudad china. El instituto cuenta con varios laboratorios de alta seguridad donde los investigadores trabajan con coronavirus. En su momento, el entonces presidente estadounidense Donald Trump acusó al instituto de dejar salir el virus que causó el COVID-19, provocando esta pandemia mundial. Una acusación que Beijing ha negado tajantemente. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una serie de órdenes ejecutivas que buscan modificar algunas de las políticas migratorias de la administración anterior. El mandatario aspira a crear un sistema de asilo compasivo, lograr una inmigración segura y ordenada, así como reunificar las familias de migrantes que fueron separadas, entre otros puntos. Andrés Mesa Muñoz nos da más detalles en el informe. Joe Biden continúa revirtiendo las duras políticas migratorias de su antecesor. El presidente firma una nueva serie de órdenes ejecutivas destinadas a reparar el daño de la administración Trump. Entre ellas, una para reunir a los casi 1,000 niños que fueron separados de sus padres en la frontera sur bajo la política de tolerancia cero a la migración ilegal del ex líder republicano. Queremos poner en marcha un proceso de inmigración aquí que sea humano, que sea moral, que considere solicitudes de refugiados, solicitudes para que las personas entren a este país por la frontera de una manera que trate a las personas como seres humanos. Otra para revisar una serie de políticas de la era Trump como el procesamiento de solicitudes de asilo, además de una revisión general al sistema migratorio para garantizar que funcione correctamente. Los críticos de Biden manifestaron su miedo a que la reforma migratoria provocara un efecto llamada de migrantes, especialmente desde Centroamérica. Pero la administración del demócrata ha advertido que los cambios tomarán tiempo. Este no es el momento de venir a Estados Unidos. Necesitamos tiempo para implementar un proceso de inmigración para que las personas puedan ser tratadas con humanidad. Estas nuevas órdenes pasan a engrosar el voluminoso paquete de medidas migratorias implementadas por la administración Biden, entre las que se encuentran poner fin a la construcción del muro fronterizo con México y proteger a los llamados Dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron ilegalmente a territorio estadounidense cuando eran niños.
Y es que precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una visita nocturna al Capitolio para rendir homenaje a Brian Sicknick, el oficial de policía del Capitolio, asesinado cuando partidarios del expresidente Donald Trump irrumpieron en el edificio el mes pasado. En una ceremonia solemne, los líderes demócratas y republicanos del Congreso se presentaron en la rotonda del Capitolio para estos homenajes. En los hechos de violencia del 6 de enero, a Sicknick lo rociaron con gas pimienta y lo golpearon en la cabeza, según informó su padre. Un tribunal de París encontró culpable al Estado francés por no cumplir con sus compromisos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero en un fallo histórico celebrado por los activistas como una victoria para el clima. Tras el fallo, ordenaron pagar la suma de un euro en compensación por el perjuicio moral. El veredicto tiene además un valor simbólico, ya que justamente en París se firmó hace 5 años un acuerdo internacional que tiene como objetivo limitar claramente el calentamiento global al menos de 2 grados centígrados. En Italia, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, recibe hoy el encargo de formar gobierno. Draghi se reunirá con el presidente italiano, Sergio Mattarella, quien asegura que Italia necesita un gobierno de alto nivel. Esto mientras el país lucha contra la pandemia y una profunda crisis económica. La decisión se registra tras la incapacidad de los antiguos socios del gobierno para llegar a un acuerdo que lleve a la formación de un nuevo ejecutivo. Un gobierno de alto nivel sin alianzas políticas. Esa es la visión que el presidente Sergio Mattarella tiene para Italia tras semanas de agitación política y mientras el país se enfrenta al coronavirus y a su peor crisis económica en décadas. Avverto pertanto. Es mi deber hacer un llamado a todas las fuerzas del Parlamento para que otorguen su confianza a un gobierno de alto nivel no vinculado a ninguna fuerza política. Esta etapa requiere un gobierno sólido. El hombre encargado de la misión sería el ex jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que no es ajeno a la crisis. Apodado Super Mario, el economista italiano tiene el mérito de haber salvado a la eurozona en el punto más álgido de la crisis de deuda en 2012. Si es elegido como primer ministro, tendrá mucho trabajo por hacer. Italia fue uno de los primeros países europeos en verse afectado por la pandemia. Hasta ahora han muerto más de 89.000 personas. La economía se contrajo un 8.9% en 2020, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y el año pasado se perdieron más de 420.000 puestos de trabajo, incluidos más de 100.000 solo en diciembre. Draghi sería el encargado de elaborar el plan de recuperación de Italia, que estuvo en el centro de los enfrentamientos dentro del gobierno saliente y que llevaron a la dimisión del ex primer ministro Giuseppe Conte la semana pasada. Mattarella espera que el nuevo gobierno sea respaldado por el Parlamento, advirtiendo que la celebración de elecciones anticipadas dejaría a Italia en un estado de caos durante un momento crucial. En otras noticias, la policía de Myanmar presentó cargos contra la líder derrocada Aung San Suu Kyi por supuestamente violar una ley de importación, exportación y solicitó su detención hasta el 15 de febrero, según un documento policial. También los oficiales militares que registraron la residencia de Suu Kyi encontraron un aparato de rastreo telefónico cuyo uso solo está permitido por el gobierno o el ejército, lo que le puede costar hasta 3 años de cárcel. Por su parte, los ministros de Exteriores de los países que integran el G7 expresaron su preocupación por el golpe de Estado militar del pasado lunes en Myanmar y apelaron al ejército a restituir el poder al gobierno. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio revelaron la agenda que detalla las medidas contra el COVID-19 que se tomarán durante las justas de verano de este año. Dijeron que los atletas y funcionarios no deben usar el transporte público sin permiso y les pidieron que usen una mascarilla en todo momento durante el evento, excepto cuando coman o duerman. También pidieron a los fanáticos que no cantaran ni gritaran para apoyar a los atletas. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros. Feliz día para todos. El espacio en France 24 dedicado a ofrecer.
Retornamos después de este compacto informativo con France 24. Vamos a ir ahora pues, con la cobertura de la vacuna rusa Sputnik V en Latinoamérica, específicamente a los países que ya han llegado. Por ejemplo, está nuestro país, Bolivia, está próximamente llegar a Venezuela, a México, Argentina y entre otros países. Vamos a ver qué nos refleja en torno a este tema de la agencia Deutsche Welle, la agencia alemana. Esta vacuna ha venido, ¿no?, como algo caído del cielo para que nosotros de alguna manera podamos estar mucho mejor, ¿no? Nos vayamos a sentir seguros de la actividad que vamos a seguir realizando. Entonces, retornamos después de esa pequeña cápsula informativa en torno a la vacuna Sputnik V de la agencia Deutsche Welle. Pues ahora vamos a ir también con una noticia interesante que nos presenta, que tiene que ver con las flores contra la crisis. Veamos lo que sucede en Colombia, donde el sector productivo de flores colombiano, pues tiene una oportunidad de trabajo en el comercio digital, comercializando estas flores, llamada la campaña de San Valentín. Recordemos de que el próximo 14 de febrero, pues es el día de la amistad, de San Valentín y demás, en muchas regiones del mundo, entre ellas está Colombia, y la forma ya innovadora de comercializar flores en esta época de convenio. Vamos a ver qué tiene que para nosotros la agencia Deutsche Welle en este tema. Un año de dificultades y aprendizaje para el sector floricultor colombiano. Los meses de marzo y abril del año 2020 fueron meses muy difíciles, con una afección alrededor del 50% en reducción de las exportaciones de Colombia a todos sus destinos, dado por el cerramiento sistemático que tuvieron los diferentes países.
Esto los obligó a reinventarse y apostar por el comercio digital, especialmente en Estados Unidos, su mayor comprador con más del 75% de las flores. La compra online ha hecho posible que una cuarta parte de los pedidos de la campaña de San Valentín lleguen directamente en formato digital y se estima para esta festividad exportaciones por valor de 700 millones de tallos de flores colombianas, especialmente rosas, claveles y crisantemos. De todas maneras, este año hay bastante positivismo en torno a esta fiesta y logramos consolidar uno de los mejores valentinos de la historia de la floricultura. Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Holanda, España o Rusia son los mayores compradores de flores colombianas. La pandemia obligó a las empresas a buscar en el comercio digital una salida a sus productos y lo hicieron a través de plataformas como eBay o Amazon. Colombia es el segundo exportador del mundo después de Holanda. La floricultura representa el 7% del sector agropecuario, genera 140.000 empleos directos e indirectos y el 25% de la mano de obra rural femenina formal del país trabaja en este ámbito, eso sí, con el salario mínimo legal vigente. El desempleo y la caída de divisas en los meses más difíciles de la pandemia obligaron al sector a imponer estrictas medidas de bioseguridad. Bioseguridad, todas las personas al llegar tenemos que desinfectarnos los pies, directivos, operarios, todo el mundo. Las personas externas como ustedes deben tener trajes antifúngicos. Con casi 1.500 millones de dólares exportados en flores en 2019, la enorme variedad de colores y especies de las flores colombianas hacen de este producto una de las locomotoras económicas del país. La incógnita es si serán capaces de fortalecerse con la pandemia y seguir inundando el mundo de colores. Esa era la novedad en Colombia en torno a la venta o comercialización de flores para el Día de San Valentín. Ahora pues vamos a ir nosotros a una pequeña pausa y enseguida vamos a retornar con el cierre del programa. Retornamos después de esta pequeña pausa, recordándote que todavía tenemos un tiempo lluvioso y si vas a salir de casa, toma las medidas de bioseguridad correspondientes, abrígate, saca el paraguas. Recordarles también en la ciudad de La Paz que hoy rige la fiesta de que solo pueden salir de casa las personas que tengan la terminación impar en su carnet. Mañana, obviamente los que tienen terminación par pueden salir. Entonces, si va a ir al mercado, si va a ir al supermercado, si va a ir a alguna entidad bancaria o de la alcaldía, pues le van a pedir el carnet. Las funciones no coincide con esa terminación respectiva, no lo van a poder. También no te olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, que es DRB Noticias Bolivia, mediante el cual puedes ver las noticias que se generan en el ámbito nacional e internacional. También puedes ver el programa, nuestro programa Mañana Digital, los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 11 de la mañana. No te olvides también ver el reprise de este programa mediante el canal de YouTube, que es DRB TV Noticias. Ahí está
todos los contenidos de los programas. Puedes ver el repeat de este programa los martes, los jueves y los sábados de 7 a 9 de la noche. No te olvides ese detalle tan importante. Como ahí también vas a encontrar variedad de noticias que vamos colgando día a día, subiendo. También tenemos el Twitter, que es DRB Noticias Bolivia, mediante el cual igual vas a encontrar las noticias que se van a generar durante el día. Y no te olvides visitar nuestra propia página web, que es drbtvnoticias.com. Pues ahí vas a encontrar variedad de contenidos en el ámbito nacional e internacional. Esto ha sido una edición más de su programa La Mañana Digital. Esperemos ser siempre de su agrado y no te olvides visitarnos, sentirnos en esta comunidad que es la Superior Douglas Riveros, y hasta el día viernes. Que te vaya bonito, que no te vaya mal, y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy ahí, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo. No espero visita, así que no vayas, que pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy.